buenas tardes. Bienvenidos sean todos una vez más a esta entrega de la revista de noticias que siempre llega a todos ustedes de lunes a viernes a las 6 por esta tu estación TV Quisqueya. Vamos a iniciar el contenido del programa aquí en la ciudad de Nueva York, y es que el Comité de los Dominicanos en el Exterior, que dirige el dirigente, valga la redundancia, el dirigente comunitario Máximo Padilla, presentará hoy miércoles a partir de las 7 de la noche el primer foro popular dedicado a debatir con los principales candidatos a diputados en ultramar. Vamos a ver los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Una prolongada tormenta de primavera amenaza con inundaciones en la ciudad de Nueva York, con nieve y viento de hasta 40 millas por hora en varias zonas del estado de Nueva York hoy hasta por lo menos mañana jueves. La ciudad de Nueva York ha estado lloviendo y es posible que se produzcan tormentas eléctricas hoy jueves. En la ciudad de Nueva York ha estado lloviendo y es posible que se produzcan tormentas eléctricas hoy miércoles por la tarde, con tasas de lluvia de hasta una pulgada por hora, según la Oficina de Manejo de Emergencias. La ciudad de Nueva York dijo que activaría el plan de emergencia contra inundaciones hasta por lo menos mañana jueves. El candidato presidencial independiente Robert Kennedy Jr. dijo que ve al presidente Joe Biden como una amenaza mayor para la democracia de Estados Unidos que el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Robert Kennedy Jr. dijo que Joe Biden es una amenaza mayor para la democracia que Donald Trump porque se le prohibió promover teorías de conspiración en línea. La semana pasada, los demócratas criticaron a Kennedy Jr. por la elección de su compañera de fórmula, la abogada Nicole Shanahan. 8 personas fueron arrestadas en un apartamento en un sótano en el condado del Bronx, después de que la policía encontrara varias armas y al menos 3 onzas de drogas en la misma habitación donde jugaban 3 niños de 7 años. Los agentes acudieron a la vivienda multifamiliar en Holt Avenue, cerca al este de la calle 207 en Norwood, alrededor de las 10 de la noche de ayer, basado por una llamada de un hombre con un arma, dijo ayer el jefe de la policía de la ciudad de Nueva York. Un sargento y 2 oficiales que se acercaron a la dirección supuestamente vieron a Héctor de Sousa Villalta, de 24 años, apuntando con un arma a un grupo de personas. Los policías persiguieron hasta su apartamento en el sótano y encontraron y recuperaron la pistola. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Continuando en la ciudad de Nueva York, un grupo de ciudadanos que se consideran que han sido estafados por la gran red que existe en la República Dominicana en contra de los dominicanos adquirientes de viviendas. Recientemente, pues, este grupo realizó una conferencia en el restaurante Área 809 para dar a conocer una vez más este tipo de estafa en contra de los dominicanos. El licenciado Edil Sepúlveda, abogado defensor de una de las partes de los estafados por el señor Emmanuel Rivera Ledesma, a través de una red de ventas fraudulentas de apartamentos en solares y torres inexistentes, estuvo recientemente de visita en la ciudad de Nueva York con el propósito de exigirle al Ministerio Público acciones más concretas que logren recuperar sus inversiones. Estamos en Nueva York agradeciendo a la diáspora, a la comunidad dominicana aquí, por ustedes, el delincuente de Manuel Rivera Ledesma y todos sus secuaces, Carles Cruz, su hijo Manuel Rivera, hijo, su hermana, el contador de esa empresa, al igual que todas las personas que estamos en el proceso de investigación, por ustedes, este señor tiene 18 meses de medida de coerción. El presidente Abinader les dijo aventureros, la comunidad ha sido objeto de tantas estafas, que no solamente ellos, sino las estafas futuras que han sido boicoteadas por el movimiento Acción Rápida. El presidente Abinader llamó aventureros
A las víctimas de este fraude colosal, la comunidad ha sido objeto de tantas estafas que no solamente los estafados están en esta ocasión, sino las estafas futuras de las que pueden ser víctimas los dominicanos de la diáspora, que ha sido boicoteada por dominicanos que han dado la cara para enfrentar este flagelo corrupto, como Dayanara Borbón, del Movimiento Acción Rápida en esta Babel de Hierro. Gracias por continuar con nosotros en esta entrega de la revista de noticias. Ahora vamos a la República Dominicana y específicamente tratando el tema que tiene que ver con la crisis haitiana, y es que el embajador de los Estados Unidos en ese país, pues dijo que le brindará todas las ayudas necesarias a la policía de ese país para tratar de controlar la crisis de las pandillas. Fueron capturados en Puerto Rico 4 dominicanos que son requeridos por la justicia de su país por el delito de homicidio y robo a mano armada durante un trabajo conjunto entre miembros de la Policía Internacional Interpol y de ambos países. Será este sábado a las 11 de la mañana cuando el Tribunal de Atención Permanente de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, conozca la audiencia de medida de coerción contra Amy Hiraldo Peña, de 21 años de edad, acusada de matar a puñaladas a su amiga Yaneli Andreina Duarte, de 18 años, en un hecho ocurrido en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Murió ayer en la tarde uno de los hijos del senador de Barahona y candidato a la misma posición, José del Castillo Sabiñón, en un hecho que se está investigando y se maneja hasta el momento como presunto suicidio. La instalación definitiva del Consejo Presidencial de Transición de Haití sigue en pausa debido a las inconformidades y demandas de sus integrantes, hecho que retrasa el reconocimiento político del país caribeño. El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, prometió poner fin al descontrol de los precios que a su juicio existe en el país si llega a la presidencia de la República Dominicana este año. Fernández habló durante uno de los diálogos sectoriales que viene realizando para escuchar las necesidades e inquietudes de la gente y proponerle soluciones. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y como es sabido por la mayoría de la población, el próximo lunes la humanidad será testigo una vez más de un eclipse lunar. Para esa ocasión vamos a pasar con Ramón Mercedes, que nos trae algunas recomendaciones de las autoridades para cuidar su visión. Gracias. El eclipse solar total, tan esperado en Nueva York, ocurrirá el próximo lunes 8 de abril entre 3 y 15 y 3 y 30 de la tarde y abarcará la parte occidental y norte del estado de Nueva York con aproximadamente 100 millas de ancho, creando grandes expectativas. No sucede hace cerca de un siglo. Las ciudades de Nueva York, dentro de su ruta, incluyen Jamestown, Buffalo, Rochester, Syracuse, Warrentown, Old Fork, Lake Place y Pittsburgh. Para otras zonas del estado que están fuera del camino, todavía habrá todo un espectáculo celestial. La cobertura mínima en el estado será en Long Island, donde el sol estará sombreado al 88%. New York City verá una cobertura del 89% con un 96% en la región capital. Para verlo gratuitamente en la Gran Manzana, los ciudadanos deben acudir en Manhattan al Museo Americano de Historia Natural y al Museo Intrépido, en Brooklyn, en el Jardín Botánico, en Queens, en el Salón de Ciencias de Nueva York, en Rochester, en el Festival Rock de Eclipse 2024, en Syracuse, en el histórico NBT Punk Stadium, y en Yonkers, en el Museo del Río Hudson. En el Alto Manhattan se hará un taller gratis con el astronauta de la NASA, Arlen Santana, el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde, con informaciones valiosas como poder ver el eclipse. Será en el edificio de Diamond Community Center, los edificios públicos, ubicado en el 3782 de la avenida décima con la calle Diamond. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes,
Regresamos al estudio. Señores, estamos aquí en Revista de Noticias con su contenido. Ahora tenemos a un invitado especial en el día de hoy. Él es amigo de la casa y es un dirigente comunitario, un dirigente deportivo, también un dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, y se trata del señor Roberto Rojas, a quien le damos la bienvenida a Revista de Noticias. Roberto. Saludo, como siempre, aquí ya somos parte de la familia Revista de Noticias, donde informamos a todos. Roberto, y tú te renuevas siempre como, como político. Vemos que ahora tienes, vienes con una cosa nueva. ¿Qué, de qué se trata? Tenemos el movimiento Síguenos, Esto es Cambio. Estamos dándole seguimiento a los cambios y las transformaciones que está haciendo nuestro presidente histórico, Luis Abinader. El tiempo ya, señor, estamos contra el reloj de cara a las elecciones del domingo 19 de mayo allá en la República Dominicana, y aquí también los candidatos a diputados de ultramar también están en la lucha por cada quien salir ganancioso en esta contienda electoral. Tú fuiste un aspirante a esa nominación, y ahora, ¿a quién apoya Roberto Rojas? Tú sabes que yo... me gusta siempre hacer la cosa por convicción. Y yo, cuando voy a apoyar a alguien, no apoyo por apoyar. Porque sea mi amigo, porque sea mi aliado, no. Siempre en la vida hay que tratar de tener un accionar correcto para dejar referente para el futuro, para esas generaciones que vienen subiendo. Y yo me basé en buscar un candidato que se parezca al perfil nuestro, o sea, que vaya, que coincida con nuestro accionar y más o menos con la propuesta que nosotros teníamos para representar esa querida y bella comunidad dominicana que reside aquí en el exterior. Y buscamos el perfil y la que en verdad coincidía más con nosotros, porque una persona comunitaria, una persona que le llega a la gente, una persona que escucha, que tiene un historial en el área social, y aparte de eso, que como legisladora, si usted le toca la puerta para cualquier situación, ella se involucra con usted a ayudarle. Hasta que no lo ayuda, no lo deja. No estoy hablando, sino testimonio que yo pude ver y que me han manifestado muchas personas que ella le ha ayudado. Y hasta visité su comunidad donde ella es, me di cuenta que es una comunitaria, una persona que tiene una labor social, y por eso nos hemos identificado con Kenia Bidot. Entiendo que es la digna representante, la que en verdad coincide con nuestro pensamiento y nuestras ideas, y por eso estamos apoyando a Kenia Bidot, que es, como dice la canción, la que más se parece a mí. Roberto, los partidos políticos, la dirigencia de esos partidos políticos tienen un desafío, y es de sacar a la gente a votar para evitar los altos niveles de abstención. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en Nueva York para que esos niveles de abstención sean lo mínimo posible? Estamos haciendo un trabajo permanente, 24/7, como dicen, llamando primero a todos nuestros miembros, los que están inscritos en el partido, llamándolo para dejarles saber que las elecciones son el día 19 y motivándolo a que vayan a votar para que sean parte y sigan contribuyendo a los cambios y las transformaciones que nuestro presidente histórico está haciendo. Y una de las cosas, nuestra motivación, que estamos trabajando política 24/7 por el tiempo que falta, es porque nos sentimos comprometidos, identificados con nuestro presidente Luis Abinader, que entiendo y entendemos la mayoría de dominicanos que está haciendo unos grandes aportes a nuestro país, para que nuestro país tenga un futuro más garantizado. Bueno, y entonces, ¿cómo vender un gobierno? Porque conocemos que los gobiernos existe un desgaste cuando ya tienen, por ejemplo, 3 años y casi 4, como lo tiene el presidente Luis Abinader, que tiene muchas luces y tiene muchas sombras. ¿Cómo vender un presidente, un candidato presidente? Yo entiendo que tiene más luces que sombras, porque es una persona que ha mostrado
que es diferente a los demás. Mira, yo te pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué presidente, tú te puedes analizar de la historia nuestra, qué presidente ha sido tan accesible como Luis Abinader, que tú lo ves que en todos los medios de entrevista, todo el que quiera acercarse a él, él se acerca? Desde ahí comienza enviando un mensaje a que él es diferente a los demás. Y desgaste no va a tener, porque hay mucha obra que él ha comenzado, y en verdad lo mejor, la mejor garantía es dejarlo a él para que él continúe esa obra y la termine, porque el compromiso de él era 4 años, pero en verdad, si usted va a analizar, en el tiempo que él entró a gobernar en un proceso muy difícil, en una situación donde el mundo cambió, que fue en el año 2020 con el COVID-19, donde fue algo que vino para transformar y cambiar el mundo. El mundo después del 2020 ha cambiado. Entonces, honestamente, lo que tiene de gobierno es prácticamente 2 años, porque el COVID vino ya, como quien dice, a subsanarse, a desaparecer, fue en el 2021, a final del 2021. O sea, tiene 2 años gobernando, ha comenzado ciertas cantidades de obras que entiendo que ya en el próximo gobierno, de los próximos 4 años, él puede concluir y dejar todo su proyecto y su obra cumplida. Bueno, es difícil aquí llevar a la gente a votar, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York. No se le hace más difícil porque aquí tú no le puedes ofrecer a la gente una prebenda, una tarjeta, mire que le voy a dar un empleo. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para convencer a la gente? Mira, el voto de aquí del exterior es un voto muy consciente. Es tú concientizar a la persona, porque es un voto, como tú dices, que no tiene que haber oferta para que vayan a votar. Si no, van y votan por convicción. Y eso es lo que estamos tratando. Y la mayoría de las personas que están convencidas y están identificadas con nuestro presidente Luis Abinader, porque están conscientes que lo que él está haciendo es algo diferente al pasado y está construyendo un mejor futuro para nuestro país. Exacto. Pero queremos que tú le digas a la gente cuándo va a ser la presentación de tu movimiento y quiénes están convocados a ir allá. Si son solamente los miembros del Partido Revolucionario Moderno o si ahí cabe todo el mundo. Es un movimiento, sígueme el cambio, el lanzamiento del movimiento. Al contrario, la mayoría, el 90% de las personas que van a ese evento es usted de los que se están atendiendo a votar. Es usted el que no cree en esos partidos tradicionales y lo estamos trayendo para que se unan al proyecto de Luis Abinader, para que sea parte del cambio. Ahí caben todos, todas esas personas que tienen deseo de votar, de pertenecer a una plataforma, a un movimiento que se han representado dignamente. Así que lo invito este domingo 7 de abril en la 145 y Broadway, en el Gran Slam, 3534 de Broadway, antiguo Estudio 84, a las 3 de la tarde. Ahí estaremos lanzando nuestro movimiento Sígueme, Esto es Cambio. Así que lo esperamos por allá. Ahí caben todos, como decía Ramón Alburquerque, pueden entrar todos, serán bienvenidos, pasarán una tarde muy agradable. ¿Y cómo se va a ver reflejado los votos de la gente de ese movimiento, de los integrantes de ese movimiento, el domingo 19 de mayo? Tú sabes que los movimientos mayormente nunca tienen forma de mostrar la militancia que tienen y los simpatizantes. Nosotros hemos hecho un acuerdo de trabajo con el APD, Alianza por la Democracia, con Max Puy, una persona a quien respetamos, admiramos, que va aliado con nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y ahí hay muchas personas que son de esas personas que vienen, que no creen en los partidos tradicionales. Hemos logrado entrarlo por ahí, seguir el movimiento. Y están de acuerdo, les gusta Luis, pero tienen esa situación, no sé, de que no quieren votar por partidos tradicionales. Y logramos convencerlo y van a votar por la casilla 15 de la Alianza por la Democracia, que es Mamá Puig. Por ahí van a entrar los votos de nuestro movimiento Sígueme, Esto es Cambio. Así es, señores, ya lo escucharon a ustedes, a Roberto Rojas, las personas que lo conocen, porque tú eres un hombre que, además de político, tiene un trabajo de cara a la comunidad, Roberto. Tenemos una fundación por más de 20 años,
sirviéndole a nuestra comunidad, tanto aquí como en Dominicana. Honestamente, donde es más fuerte en Dominicana, donde hemos hecho muchas obras, que diría yo que son obras de gobierno, de construir play, cancha, profesionales graduados ya, ejerciendo, graduados universitariamente y operativo médico. Entregamos ya mensualmente más de, para no exagerar, más de 40 sillas de ruedas, cama médica. O sea, siempre hemos estado a la disposición y hemos estado brindando un servicio a nuestra comunidad, porque nuestro compromiso es con la comunidad, llevarle soluciones a nuestra comunidad en esa área donde tanto necesitan esa mano amiga. Nada, finalmente, Roberto, si tienes algún mensaje ya particular, por favor. Invitado a mi gente que asistan este domingo 7 al gran lanzamiento de nuestro movimiento Sígueme, Esto es Cambio, 3534 de Broadway, 145, el Gran Slam, antiguo Estudio 84. Así es que ya lo esperamos, y este mayo 19 a salir a votar masivamente por nuestro presidente Luis Abinader y nuestra diputada Kenia Vidot, que está en la casilla número 2. Muchísimas gracias a Roberto Rojas, a ustedes. Continúen con su espacio Revista de Noticias. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero, resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Nuestros embutidos saben a compartir, a buenos recuerdos. Cibao Meat sabe a nosotros. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por esperar el segmento de Aracelis Díaz Contigo. Gracias a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Sí, ahora tenemos que aprender de ejercicio con nuestro querido Novato Peña. Bienvenido, Novato. Es un placer para mí estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación, Aracelis Díaz. Y yo contenta de tenerte aquí. Necesitamos en estos tiempos, Novato, de saber mucho de ejercicio. Y quién más que tú, que eres un entrenador que tiene tantos años en la comunidad. Sí, así mismo es. Nada, te doy la gracia de nuevo por invitarme a tu programa. Y sí, como tú acabas de decir, ahora mismo los ejercicios, o sea, la actividad física es muy importante ahora mismo en este tiempo. Definitivamente. Según los médicos, hacer ejercicio prolonga la vida. ¿Será verdad? Claro que sí. El que una persona que comienza a hacer ejercicio y sufre cualquier cosita como alta presión del corazón, claro que sí, que lo pone bien. Y dicen que los aeróbis también, los aeróbis son de vital importancia para el corazón. Sí, porque tú sabes que lo aeróbico es un cardio completo. No solamente se trabaja brazos, piernas, sino todo el cuerpo cuando hacen aeróbico. Lo aeróbico es algo exactamente muy importante para la persona. Definitivamente. ¿A qué edad tú crees, Novato Peña, que es importante comenzar a hacer ejercicios? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Para hacer ejercicio no se necesita edad. Digo yo, edad, o sea, no se necesita ya ser una persona adulta y esperar, porque en un tiempo atrás sí. Una persona comenzaba ya después de adulto, pero ahora no, ahora los niños van al gimnasio, están haciendo mucho ejercicio. Y fíjate que en los tiempos, como tú dices, de atrás, nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿verdad? Subían y bajaban montaña, hacían ejercicio sin darse cuenta que estaban haciendo ejercicio. Tenían una vida muy movida, pero en este tiempo, todo lo contrario, la mayoría de las personas, sobre todo aquí en la ciudad de New York, llevan una vida sedentaria. Así mismo es, porque ahora vamos a hablar un poquito. La tecnología ha ayudado mucho a la persona a entender que sí es necesario hacer ejercicio, no esperar tanto tiempo como antes esperaban, sino desde temprana edad. Pero eso que te estaba diciendo, de que realmente en estos tiempos la vida es muy sedentaria, en el sentido de que la persona dura mucho tiempo en la computadora sentado, ¿verdad? Quizás sentado también en su carro, quizás no cogen la escalera, y entonces todo el tiempo están sentados o acostados, y eso ha venido a, de alguna manera, ¿verdad?, a hacerle daño a las personas, porque no están moviendo su cuerpo. ¿Qué tú crees de eso? Tú tienes razón en eso, pero esa persona tiene que, ¿cómo te digo?, empezar a hacer algo físico. Tiene que empezar a hacer ejercicio, ir al gimnasio, caminar, correr, hacer algo, porque una persona que siempre esté, como decimos, tranquilo, sentado, acostado no es muy bueno.
no es muy bueno para su salud. ¿Verdad que sí? Porque no está moviendo, no está en actividad. Por eso nuestros antepasados duraban tanto, porque vivían subiendo y bajando loma, como dije ahorita. Vivían moviéndose el día entero, sembrando la tierra, caminando a las montañas. Y en este tiempo la gente, el sedentarismo está de moda, pero está haciendo mucho daño. Pero qué bueno que tenemos entrenadores como tú, Novato Peña, para que nos informe. ¿Cómo comienza una persona, por ejemplo, a hacer ejercicio? Dame un solo tips de cómo comenzaría una persona que no hace ejercicio, que no se mueve. ¿Por dónde empieza? Bueno, lo más importante es que una persona nunca haya hecho ejercicio y se siente pesado. Lo más importante es la decisión, tomar decisión y después... disciplina, primero disciplina, luego decisión, pero es un conjunto entre disciplina y decisión para poder lograr eso. Bueno, señores, esto está muy interesante. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos contigo, Aracelis Díaz. No te muevas. NHS, tu ferretería. Sí, estamos en el 117 de Nagles, entre Sicles y Arden. NHS, también en el 4476 de Broadway. Teléfonos 212-567-9495 y 212-544-7743. NHS, sirviendo a la comunidad, tu ferretería. Aquí les esperamos. Denara Aesthetic, realzando tu belleza. Tenemos limpieza y regeneración facial, masaje postoperatorio y reductores, depilación con láser y micropigmentación de cejas. Postura de cejas y pestaña, pelo a pelo. Estamos en el 503 West de la 181, casi frente al Banco de Reservas, en el Alto Manhattan. Teléfonos 917-231-7733. Con la famosa Griselda Ricard, 18 años de experiencia. Denara Aesthetic, realzando tu belleza. Denara Aesthetic, te esperamos. Óptica Internacional, en el 573 West de la 207, teléfono 212-569-3099. En el Bronx, Versailles Óptica, en el 54 West de Versailles Avenue, Bronx, teléfono 1718-299-5454. Óptica Internacional, con la doctora Carolina, ayudándote a tener una vista 20/20. Soy la doctora Carolina, aquí lo espero en la Óptica Burnside. Óptica Internacional. ¡Les esperamos! Y regresamos aquí a los estudios de Revista de Noticias, Aracelis Díaz contigo. Y hablando de ejercicio con nuestro querido entrenador, el famoso Novato Peña de aquí, de la ciudad de New York. Novato, queremos también preguntarte, fíjate que también se pierde la masa muscular con los años. ¿Cómo está eso? Claro que sí, a través que pasen los años se va perdiendo masa muscular. Yo siempre he dicho que hay que combinar aeróbico, o sea, cardiovascular, con pesa. ¿Pesa para qué? La pesa es para aumentar los músculos, la masa muscular, y lo aeróbico te sirve para todos los órganos, tanto del corazón, tanto los pulmones. Es un completo, o sea, tiene que ir un conjunto. Es una mancuerna entre aeróbicos y pesa. Así mismo es. Porque eres también entrenador de kimoboxeo, ¿cómo es eso? Sí, también soy entrenador de boxeo, ya que tuve un buen tiempo como boxeador profesional y ahora estoy entrenando personas. ¿Y cómo, rápidamente nos podría decir cómo fue eso, que fuiste, trabajaste en eso de boxeo, cómo fue eso? Sí, comencé en una muy temprana edad, a los 9 años, y nada, de ahí... seguí entrenando, peleando profesionalmente en varios países y nada, en eso me quedé y en eso estoy. Entrenando personas para boxeo, entrenando personas para entrenamiento
para personal training y también ahora aeróbico también. Novato, pero una persona que está bien obesa, que está bien obesa, ¿verdad? Que tiene muchas libras, ¿debe de hacer pesas o debe hacer aeróbico? Bueno, tiene primero que hacer mucho cardio, tiene que hacer cardio aeróbico, porque aeróbico es cardio, sí, tiene que comenzar a hacer aeróbico, caminar, aeróbico, y cosas así, pero no levantar pesas, no le recomiendo levantar pesas. No recomienda levantar pesas porque está la persona, ¿verdad? Necesita primero tener los movimientos, ¿verdad? Claro que sí, necesita con lo aeróbico, el cardio, necesita tener resistencia. Resistencia. Y eso se gana con con los cardio, o sea, con lo aeróbico, correr, caminar. Todo eso se hace la resistencia. Después que una persona tenga resistencia, que ya su cuerpo está fuerte, ya haya rebajado un poquito, entonces se combina aeróbico con pesa. Novato, y las personas que están mirando el programa y dicen, pero yo quiero comenzar, ¿dónde localizo a Novato Peña? Danos instrucciones, ¿cómo te localiza la gente? Sí, mira, ahora mismo me puedo localizar en Instagram. Mi Instagram es Novato Peña. Me pueden localizar por ahí. También mi número de teléfono es 646-391-3260. Y ahora en verano, yo voy a estar en el parque de la 175 y Fort Washington en la mañana y en la tarde, de 9 a 10 en la mañana y de 6 a 7 en la tarde haciendo las clases de aeróbico. Qué interesante. Gracias, Novato Peña, por esos minutos que nos has dedicado a la comunidad para que todo el mundo vamos a hacer ejercicio, porque por ahí viene el verano y queremos estar en forma. Así es. Y gracias a ti, Araceli, por invitarme a tu programa. Estoy muy agradecida de ti y muchísimas gracias, de verdad que sí. Y ustedes no se muevan, sigan en Revista de Noticias, Aracelis Díaz, contigo y contigo. Muchas gracias. Bendiciones. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Nuestros embutidos saben a compartir. A buenos recuerdos. Cibao Meat,
sabe a nosotros. Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Ya tienes la edad de jubilación, 62 o 65. Para ti, tu familia y amigos, aquí tenemos la solución. Llama ahora al teléfono 914-557-0247. Si necesita Home Attendant, llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Rafael Díaz, consultor de seguros de salud. Llama al teléfono 914-557-0247. Las consultas son completamente gratis. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Love can come in many forms. The ancient Greeks had words for the different kinds of love. Storge is the love you have for your family. Eros is romantic love. Philia is the love you have for friends. But agape is selfless love, a compassion for anyone. To step up when someone is in need. To sacrifice for their well-being. Because you do anything for them. Whether it's an early morning appointment or a late night discharge, Agape Transportation makes sure you reach the care you need with the compassion you deserve. Because we know it's not just transportation. It's healthcare. Y en el ámbito internacional, más de 9 personas han resultado muertas y decenas de heridos como consecuencia de un terremoto que ha causado estragos en Taiwán. Vamos a ver los detalles de estas y otras informaciones en nuestro resumen de las noticias internacionales. Rusia acusó a Israel de atizar el conflicto en Medio Oriente y le reprochó el inaceptable ataque del consulado de Irán en Siria, en el cual murieron al menos 13 personas, según declaró el embajador ruso ante las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino Xi Jinping hablaron ayer por teléfono de Taiwán y su rivalidad tecnológica en un intento por mantener el diálogo pese a las tensiones entre las dos superpotencias. Al menos 29 personas murieron ayer en un incendio en el sótano de un edificio residencial en Estambul, donde se estaban llevando a cabo obras de un club nocturno. La mortalidad neonatal está en fuerte aumento en Gaza, donde los bebés nacen bajo peso, indicó la Organización Mundial de la Salud, basándose en testimonios de médicos en el territorio palestino. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken pidió una investigación rápida e imparcial sobre el bombardeo de Israel que mató 7 empleados de la organización World Central Kitchen del chef hispano-estadounidense José Andrés en Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó de golpe antidemocrático la inhabilitación de María Corina Machado como candidata opositora en las elecciones de Venezuela, en un inédito dardo al gobierno aliado de Nicolás Maduro.
El presidente argentino Javier Milei reiteró el reclamo inaludible de la soberanía sobre las Islas Malvinas y llamó a los argentinos a una reconciliación con las Fuerzas Armadas que en 1982, durante la dictadura, declararon la guerra al Reino Unido por el control del archipiélago del Atlántico Sur. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y bien, con este resumen de las internacionales, llegamos al final por el día de hoy de esta entrega de la revista de noticias. La invitación para que nuevamente estén con nosotros mañana, por supuesto, por esta tu estación TV Quisqueya. Nos vemos mañana.